Y no solo hay que ser de los mejores, también hay que saber demostrarlo. ¿No estáis de acuerdo? No del todo, Javier, no del todo. Habría mucho que discutir de ese asunto. Oye, que vuestra hija le hace telina a mi chico. ¿No te has dado cuenta? Son cosas de chiquillos. Aún ha de darles muchas vueltas la vida. Pero no te gustaría, es un suponer, que el día de mañana tu hija tuviese a su lado un triunfador y no un cobarde o un vencido. Bueno, vamos a dejarlo, si te parece. Hablamos de aspectos distintos y sería largo de discutir. Únicamente quiero aclararte esto, para indicarte por dónde van mis tiros. Que hay muchas clases de luchas y que vencer a los demás es más fácil que vencerse a uno mismo. Oye, eso es filosofía. Y además de la barata. ¿Me invitas a un vermú? Sí. Vale. Oye, juntos y todo el día peleando. ¡A jugar, hombre, a jugar! Papá, ha venido a la tele. Ah, muy bien. Dale recuerdo. ¿Los ha visto Pancho? Sí, yo los he visto, están comiendo. Van a rodar en la playa y en las cuevas. Y podemos salir nosotros. ¡Qué piraña, comiendo la araña! Sí, ya lo he visto hoy en el periódico. Van a venir a incordiarnos un poco. ¿Y en el periódico ponen lo que van a hacer? No sé qué, de un musical. ¿Un musical? Sí, o algo así. ¿Sabes si vienen artistas? No sé. Viene un guapito de esos que gustan a vosotras. Bruno, o algo así se llama. ¡Bruno! ¡Yeah! Prohíbe tú a Beatriz que no vaya a ver a su ídolo. ¿Su ídolo? Pues claro. Ya ves tú qué ídolo. Claro que es su ídolo. Todas las chicas están locas con él. Yo cada vez comprendo menos a los chicos de ahora. Si a nosotros nos pasaba igual. ¿A nosotros? Pues claro. ¿No te marchabas tú 3 horas antes a la puerta del teatro para ver salir al dúo dinámico? ¿Eh? Bueno, yo... A ver, dime otra. Pues todas las chicas de tu edad. ¿No andaba yo todo el día que si Di Stéfano, que si Gento? Igual.